Yeah, nice. Nice to first time I see tuk-tuk. Yeah, rent a tuk-tuk for 25 days. 25 days? Yes. Very good. Yeah. Crazy. Yeah. No, crazy. That is nice. Holiday? Yeah. Vale, ya tenemos el tuk-tuk. Aquí empieza nuestro viaje real ya por Sri Lanka. Después de haber llegado desde Chennai, que llegamos por tocarme, estamos aquí en Negombo Beach y hemos alquilado ya nuestro motoret, nuestro tuk-tuk para 25 días. Intentaremos hacer todo el recorrido desde el norte hasta el sur, por las playas debajo del sur y todo eso. Hoy todavía no tenemos rumbo fijo, vamos a coger carretera hacia el norte. Y os iremos contando sobre la marcha, ya os diremos dónde queremos ir hoy, que todavía estamos a ver dónde vamos. Y nada, comienza nuestra aventura por Sri Lanka en tuk-tuk. Chan. Primera parada técnica. Estamos viendo todo el rato en la carretera que están vendiendo maíz y no nos hemos podido aguantar. Ese motor es ahí. Just one hack. Acabamos de llegar a Puttalam, llevamos unas 3 horas de viaje. En principio íbamos a parar aquí a comer, pero como queremos llegar hoy a Anuradhapura, vamos a seguir antes, porque no sé, llegamos antes de que se haga de noche. Que va a ser el primer día de tuk-tuk, no queremos ver. Así mañana ya vemos allí las rutinas, esperando a que pase el tren. ¿Cómo se conduce bien este bicho, eh? Vamos a ver los templos de la ciudad. ¿Subes o qué? Ruban Belisaya Dagoba. Este es uno de los templos, el primer templo que vamos a ver de la parte de Maviara, de las ruinas que tiene Anuradhapura. Esta es la zona de Maviara. Vamos a empezar por él. Las entradas al loro, porque valen $25 cada uno, que cuando hemos llegado casi nos entra un paro cardíaco. Este es uno de los templos más bonitos. Hoy lo que pasa es que están las nubes así un poco blancas, pero vamos a echarle un ojo a la cúpula esta y a todos los elefantes que tiene alrededor. A Carmen le gustará. Thank you.
Vallagiri es la última zona que vamos a visitar ya, porque ya no quedan más. Aquí tenemos una callecita llena de tiendas y bueno, vamos a ver si no nos cansamos mucho. Estamos mal acostumbrados a ir con el motor. Sándalo, pero parece que no, pero estar en un sitio así, con todo el aroma que recubre toda la zona, las varitas de ahí, el proyecto que está. Vamos a probar el roti de coco, que os enseñe Tani cómo se hace.